Eh, muchas gracias también a, la, a TECU, a su presidenta y a la vicepresidenta por, por esta invitación. También gracias a la Sociedad Chilena de Gastroenterología también por, por, por facilitar en el fondo el, el recinto para poder hacer esta, esta presentación de un tema que, que es bastante interesante, como dice Jaime, y que han habido varios, varios cambios, varias innovaciones en los últimos años. Eh, es un tema relevante que no es que lo diga solamente yo que es un tema relevante obviamente porque lo voy a presentar, sino que también esto eh, y aquí va la, la primera diapositiva en un consenso que se hizo de los tres, de, de las 10 preguntas de investigación más importantes en enfermedad inflamatoria intestinal eh, se determinó que habían en el fondo dos de ellos de los que vamos a tratar hoy día eran 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 de los top. Y esto es una, un consenso o una iniciativa que está organizada en, en, en Inglaterra. Es una, un consorcio que trae juntos a, a, a científicos, a médicos, pero también a pacientes de, de un problema en particular. Esto es la James Lind Alliance. Y de hecho se dedica a juntar a esta gente en diferentes problemas de, de salud o, o, u otros problemas que son importantes. Y aquí tiene un un sistema de consenso bien, bien eh, estandarizado donde se establecen estas preguntas de investigación. Y como pueden ver, la primera pregunta, la... Pri la, la, la... Principal, principal prioridad de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y los científicos es optimizar las estrategias de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal, seleccionando adecuadamente el grupo de pacientes que se benefician de ciertas terapias en el momento correcto. Y esto es algo que, que voy a tratar más adelante, que es, es lo que subyace a la, a la medicina personalizada o la medicina de, de precisión. Y el segundo tema más importante fue el desarrollo de nuevos marcadores o conjuntos de marcadores que pueden predecir el pronóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden predecir la respuesta al tratamiento y también eh, monitorizar la enfermedad. Ya y en esto también se incluye el tema de los biomarcadores, que es lo que vamos a tratar hoy día. Ahora, para saber por qué necesitamos biomarcadores en la enfermedad inflamatoria intestinal, es importante saber primero qué es un biomarcador. Y esta es la definición que estableció la FDA en el año 2016. El, un biomarcador es una característica que define a un cierto sujeto y que es, se puede medir objetivamente y que analiza o es un indicador de un proceso biológico que es normal, que puede ser un proceso patológico, o bien la respuesta biológica. A una intervención, ¿ya? Incluyendo un, intervenciones terapéuticas. Así que, como pueden ver, la definición de características es bien amplia. Esto puede ser una molécula, puede ser una proteína, puede ser una célula, una bacteria, que puede marcar un, 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 un evento eh, patológico o normal. Pero lo importante es que esto se pueda medir objetivamente, como bien dice la, la definición. Ahora, ¿en qué áreas necesitamos nosotros biomarcadores o mejores biomarcadores en enfermedad inflamatoria intestinal? Voy a hablar de dos de ellas. Uno es predecir el curso de la enfermedad. Es decir, ojalá desde el momento del diagnóstico saber qué pacientes van a tener un mejor o peor pronóstico. Segundo, saber qué pacientes van a responder a qué terapia. ¿Ya? Eso también es bien trascendental y, y hay harta investigación relacionada a eso y voy a presentar alguna, algunos avances que se han producido en este sentido. Y tercero que no voy a hablar hoy día es la monitorización del tratamiento de la enfermedad y solamente quiero agregar algo que, que va a ser muy interesante de asistir a estas charlas. También hay biomarcadores que se están desarrollando para predecir los pacientes que van a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, el riesgo de que se produzca en un paciente sano en un principio, que se produzca la enfermedad inflamatoria intestinal. Para esto, eh, destaco que en octubre vamos a tener de invitado al doctor Ken Croitoro, que es el líder del GEM Project y que precisamente un proyecto que está buscando marcadores de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, así que le recomiendo asistir a sus charlas que van a ser muy interesantes y él el, el líder mundial en, en, en esta área de, de poder predecir el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, nosotros actualmente usamos biomarcadores en el día a día, en, en la atención de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto fue muy bien eh, resumido en este consenso que se llama STRIDE, que ya lo han mencionado en muchas charlas. El STRIDE 2 es un consenso de aproximadamente 100 expertos en enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí también hay involucrados pacientes con enfermedad inflamatoria. En este consenso que básicamente sienta las bases para la aproximación basados en objetivos, o sea, lo que llamamos Treat to Target. Y podemos ver que el Stride 2, comparado con el Stride 1 que fue publicado en el 2015, este es del 2021, establece dos diferencias bien, bien importantes. Uno, es resaltar la importancia de los biomarcadores, y segundo, resaltar también que estos biomarcadores, o los objetivos con estos biomarcadores o clínicos, se pueden establecer a diferentes puntos de tiempo. En forma precoz, o sea. Eh, eh, Objetivo a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y como pueden ver acá, los biomarcadores adquieren un rol protagónico. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, iniciamos una terapia y lo evaluamos a los dos o tres meses, tenemos que establecer primero la respuesta clínica, pero además evaluar biomarcadores como la PCR, la proteína C reactiva y la calprotectina fecal. Eh, hay varios estudios que muestran que el hecho de normalizar estos parámetros en tan precozmente como dos o tres meses después del tratamiento, es un factor pronóstico para la curación de mucosa a las 52 semanas. Recientemente una, una publicación que eh, eh, se basó en un análisis post-hoc del estudio Gemini 1, que evaluó el efecto de MAP en, en colitis ulcerosa, estableció que cuando la calprotectina fecal en este periodo tan precoz se baja a menos de 250, la probabilidad de tener una respuesta eh, en cuanto a curación de mucosa a las 52 semanas se eleva en 82%. O sea, es un marcador bien importante y de hecho el Stride 2 dice que nosotros si tenemos biomarcador elevados en este punto, tenemos que actuar y hacer una modificación de la terapia. También usamos... Eh, eh, biomarcadores para monitorizar la terapia que es lo mismo, la, la PCR y la calprotectina fecal de hecho STRIKE2 establece que cuando nosotros a los 6 o 9 meses también estos parámetros no se han normalizado, nosotros también tenemos que hacer una modificación de la terapia para poder mejorar el pronóstico de los pacientes de hecho tener una, por ejemplo una PCR elevada en este punto aumenta el riesgo de tener colectomía o tener cirugía, en el fondo en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo ¿ya? y todo esto con el objetivo último de eh, a las 52 semanas del año, que este es el, el objetivo a largo plazo de lograr eh, remisión endoscópica, también normalizar la calidad de vida de los pacientes y que no haya en el fondo discapacidades en estos pacientes que tengan una vida normal, simplemente que con medicamento. Pero. Los biomarcadores, me interesa hoy día sobre todo hablar de los biomarcadores pronósticos. En el fondo, ¿qué es lo que en el fondo nosotros tenemos actualmente o qué se está desarrollando para poder pronosticar mejor la, el curso de la enfermedad de inflamatoria intestinal? Y aquí hay varios desafíos, porque hay muchos estudios retrospectivos que, que buscan biomarcadores, pero la verdad que esto tiene que ser una predicción y no una retrospección. Es decir, cuando nosotros tenemos un estudio retrospectivo y encontramos un marcador. Puede ser útil como para abrir una pregunta, pero esto tiene que ser basado en estudios prospectivos, ya antes de que la el outcome que en el fondo nosotros queremos predecir esté presente. Y también esto es importante que sea una predicción y no solamente una asociación y va en la misma línea en el fondo que nosotros necesitamos tener un marcador que esté presente antes de que se desarrolle lo que queremos predecir. El otro punto importante para evaluar la, la correcta evaluación de un biomarcador es la validación externa. Nosotros cuando tomamos un grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, buscamos un biomarcador de las características que sea, y lo aplicamos en esta misma población, generalmente va a tener un buen rendimiento, ¿ya? Pero esto probablemente es porque esta característica está asociada a este grupo de pacientes. Por lo tanto, es fundamental tener cohortes independientes, una cohorte totalmente diferente, donde se pruebe la capacidad predictora de este biomarcador, ¿ya? Y eso es un gran desafío. Y finalmente es importante que un biomarcador que sea aplicado en forma clínica nos informe sobre la incertidumbre de este biomarcador y así que nos diga cuál es la sensibilidad, especificidad, valor proyectivo negativo y positivo y también no solamente el riesgo relativo. Y esto es un ejemplo de juguete de esta publicación, de esta revisión, donde nosotros sabemos que el, el, el máximo eh, efectividad que se está viendo actualmente con terapias para enfermedad inflamatoria intestinal está cercano al 50%. Si nosotros tuviéramos un biomarcador que nos dijera si está positivo que el 88% de los pacientes va a responder versus el 25% en caso que no esté presente, esto es un muy buen marcador, nos habla de que casi cuatro veces más probable que responda al tener este biomarcador. Pero no necesita ser perfecto. La verdad que en una enfermedad compleja como la enfermedad inflamatoria intestinal es difícil tener algo que prediga en forma perfecta. Pero sí es importante que nos hable de la incertidumbre. Por ejemplo, en este ejemplo si nos dice que en el 20% de las veces va a mal clasificar los pacientes es un dato que nosotros podemos informar a los pacientes y el hecho que tenga el biomarcador positivo y aún así no responda a la terapia, por ejemplo, igual en el fondo sabemos que este biomarcador va a tener un porcentaje de fallas, pero importante conocerlo. Ahora, ¿qué sabemos para, sobre la predicción del curso de la enfermedad inflamatoria intestinal? Y esto estoy hablando del diagnóstico. Nosotros, ¿por qué es importante predecir la, el curso de la enfermedad? Porque sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, son enfermedades heterogéneas. Donde el curso de la enfermedad va a ser variable entre paciente y paciente. Así, tenemos pacientes que van a tener un curso muy agresivo y que son pacientes que probablemente se van a beneficiar, de hecho, se van a beneficiar de una terapia agresiva. Sabemos que actualmente, por ejemplo, la asociación de anti TNF con inmunomoduladores es la mejor terapia o la más potente que tenemos. Pero si aplicáramos esta terapia a todos los pacientes, probablemente estaríamos sobretratando ciertos pacientes que tienen una enfermedad indolente. ¿Ya? Y esto aumentando los costos y también los riesgos para esos pacientes. Si bien tenemos varios eh, eh, factores clínicos que nosotros usamos todos los días en el fondo para establecer el pronóstico de estos pacientes, estos distan mucho de ser eh, eh, perfectos o cercanos a la perfección para predecir el pronóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de enfermedad de Crohn, sabemos que la menor edad, el requerimiento de corticoides desde el principio, la enfermedad ileal comparada con la enfermedad colónica, compromiso digestivo alto, también el compromiso rectal severo eh, y la enfermedad perinal, la úlcera profunda y el tabaco son factores pronósticos de, de un curso más agresivo. Sin embargo, no sabemos cuál es la sensibilidad, especificidad de estos factores, y lo, más, lo mismo pasa para la colitis ulcerosa, donde la, también la menor edad, la historia familiar, colitis extensa, proctitis refractaria, el sexo masculino, la intensidad de la inflamación y la corticodependencia son factores de riesgo. Ya muchos de ellos ya avanzados en el curso de la enfermedad. También la infección por citomegalovirus y clostridioides difficile es un buen ejemplo de, que, de lo que es un, un, un marcador que no necesariamente está asociado a la gravedad. Sabemos que la infección por Clostridium difficile y por citomegalovirus marca un peor pronóstico en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero incluso cuando tratamos estas condiciones, los pacientes siguen teniendo un pronóstico, un riesgo de colectomía mayor durante el primer año. ¿Por qué? Porque probablemente no son marcadores de más gravedad, sino que denotan una enfermedad subyacente que es más grave. No es que le den más grave al paciente, así que claramente son eh, factores pronósticos que cuesta interpretarlos en la práctica clínica diaria. Es importante predecir el curso precozmente de la enfermedad porque sabemos muy bien de la enfermedad de Crohn que los cursos recurrentes de inflamación van a producir un fibrosis, un daño estructural que va a llevar a estenosis, enfermedad fistulizante y la necesidad de cirugía, pero sabemos bien, muy bien que existe una ventana de oportunidad terapéutica donde si tratamos precozmente podemos evitar estas, estos desenlaces. Y si bien en colitis ulcerosa es menos claro, también se ha escrito que nosotros tratando precozmente a los pacientes podemos evitar ciertos eh, 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 problemas a largo plazo, daño estructural también del colon riesgo de col, eh, cáncer colorectal y también cirugía ahora aquí está la clave de esto en el fondo y, y que, lo que es la definición de la, de la medicina de, pre, de precisión que es la definición es asegurar el tratamiento correcto es dado al paciente correcto en el momento correcto ¿ya? y esto está graficado acá en, esto, en este dibujo donde lo ideal en el fondo podría, debería ser al principio de la enfermedad, el diagnóstico poder separar estos dos grupos ahora les voy a mostrar aquí tres ejemplos bien importantes con diferente grado de desarrollo de que es lo que son los predictores o biomarcadores que se han desarrollado. Como pueden ver estos son trabajos de largo aliento. Eh, este es un buen ejemplo de lo mucho que puede eh, tardar en el fondo llegar a tener un predictor. Y este es un ejemplo que todos conocemos. Eh, ya en el año 80 se pudo ver que los pacientes, que tienen, los pacientes con colitis ulcerosa tienen una alta prevalencia de anticuerpos anticitoplasma eh, en los neutrófilos, ANCA, sobre todo ANCAP, que son unos ANCAP atípicos, y que se dan en el 50-80% de los pacientes con colitis ulcerosa, versus solo 10-20% a de los pacientes con enfermedad de Crohn sin embargo en este grupo de pacientes con enfermedad de crohn estos pacientes tienen una característica que es mucho más cercana a la colitis ulcerosa de hecho una enfermedad que es mucho más colónica y mucho más del colon derecho o sea, del colon izquierdo perdón. Pero además sabemos que existen ciertos anticuerpos contra eh, antígenos microbianos de la microbiota intestinal. Uno de ellos, los anticuerpos antisaccharomyces cerevisiae. Esto es una, un, una levadura que está presente en muchos productos alimenticios y que denota en cierta forma la pérdida de tolerancia. Y de hecho, pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Crohn, hasta un 50% de los pacientes tienen ASCA positivo versus solamente un 10% de los pacientes con colitis ulcerosa, al revés de los, de los ANCA. Ahora, ya en el año 2000, esto, imagínense, muchos años atrás, eh, se determinó que los pacientes que tenían ASCA positivo con ANCA negativo, pacientes con Crohn, tenían un mayor riesgo de tener un fenotipo fibrosante, fibroestenosante y un, fibro, eh, un fenotipo penetrante, comparados con los pacientes que no tenían este, eh, estos marcadores eh, serológicos. De ahí, este mismo grupo, todo esto ha sido desarrollado por, por el grupo de Cider Sinai. Se pudo ver que los pacientes que tenían más anticuerpos antimicrobianos tenían más riesgo de estos outcome, Y así se definieron después ciertos anticuerpos contra la chiricha coli y también antiflagelina. Y mientras más anticuerpos contra estos microorganismos que están presentes en la microbiota intestinal, mayor riesgo también de enfermedad fibrosante, fibroestenosante y fitulizante, y mayor riesgo de cirugía. Ahora, esto pasaron varios años y el año 2016 este mismo grupo aplicó estos mismos conocimientos. En un modelo predictivo. En este caso, reclutaron una gran cantidad de pacientes con enfermedad de Crohn y establecieron ciertos factores pronósticos, los siguieron a largo plazo. Eh, eran pacientes que tenían menos de 5 años de diagnóstico, los siguieron y vieron qué pacientes desarrollaban enfermedad estenosante o penetrante. Y vieron que los eh, algunos factores clínicos, como la enfermedad inte del intestino delgado, la enfermedad perianal y también estos anticuerpos antimicrobianos y el NOT2, que también lo incluyeron, este factor eh, genético, eran predictores de, de este curso y de hecho crearon un modelo predictivo que lo validaron en dos cohortes independientes, una pediátrica y una de adultos, y pudieron clasificar estos pacientes en tres grupos. Aquellos de bajo riesgo, que son aquellos que tienen, en el, en el, en el caso del estudio de ellos, y esto de la cohorte de validación, ningún paciente desarrolló eh, eh, enfermedad estenosante o penetrante. Si tenían, eh, quedaban en el rango de, de mediano riesgo, ahí un 36% lo desarrollaba y cuando estaban en el grupo de alto riesgo, hasta un 61% desarrollaba enfermedad eh, complicaciones en el fondo. Ahora, <coughs> importante tener en cuenta las limitaciones de esto. Uno puede no ser una limitación, pero esto es solamente para enfermedades de Crohn. Ya, les voy a mostrar otros que, que son más interesantes, que eh, se aplican a en ambas enfermedades. Lo otro es que en este caso, en este estudio, no incluyeron características endoscópicas ni biomarcadores que ya usamos como la PCR o la calprotectina. El problema no fue que ellos encontraran que no determinaban un pronóstico, sino que en el fondo no estaban correctamente o completamente registrados en estas cortes, ya, por las características que ellas tenían. Lo otro es que eran pacientes, muchos de ellos, que ya tenían el diagnóstico de enfermedad de inflamatoria intestinal y, por lo tanto, hay un efecto de los medicamentos que han usado previamente también para el pronóstico. Tampoco se consideró el rol del tabaco. Eh, algunos pacientes, como ya tenían un curso de la enfermedad, tenían ya ciertas complicaciones, por lo tanto, eso infla el, el, la, el rendimiento de este marcador. No hay estudios intervencionales de esto, o sea, no hay un estudio que nos diga ya si yo lo clasifico como alto riesgo y le doy cierta terapia si ¿sí va a andar mejor o peor versus si es de bajo riesgo. Y lo otro que está desarrollado y validado en cohortes que son de Estados Unidos y Canadá. Entonces, también no sabemos cómo se va a comportar en nuestras poblaciones. Hay un estudio desarrollándose también en Estados Unidos que está tratando de responder a algunas de estas preguntas. Ahora, otro score bastante interesante que esto es, es de, de una cohorte pediátrica y una... Un aspecto bien interesante de, de este estudio es que primero eh, destacó la importancia de hacer estudios multicéntricos. Ya aquí ellos los pediatras fueron capaces de reclutar 913 pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn al diagnóstico. Eso también fue algo que destacó este estudio, la importancia de tener estudios que recluten pacientes al diagnóstico y desde ese punto se vea eh, factores pronósticos. Y en este caso fueron 28 centros, se siguieron por 3 años y se vieron básicamente que pacientes desarrollaban enfermedad estenosante y eh, penetrante. Y acá la verdad que el factor pronóstico más importante que ellos detectaron... Ellos al momento del, del ingreso del paciente al reclutamiento se hacía la colonoscopia diagnóstica, tomaron muestras del Ilion y vieron el perfil genético, el perfil transcriptómico y vieron que precisamente la expresión de genes de la matriz extracelular, genes que determinan la acumulación de matriz extracelular, eran los mejores predictores para el curso progresivo, sobre todo el curso estenosante de la enfermedad, y tuvieron un área bajo la curva bastante bueno con esa sensibilidad-especificidad. Ahora, es importante notar que esto no ha tenido validación externa. O sea, esto, este estudio, por lo tanto, podrían estar inflados lo, los resultados. Ahora, este es el biomarcador, que probablemente el más interesante que ha aparecido actualmente se basa en un concepto biológico muy, muy interesante, eh, que es la... Los, la un evento eh, fisiológico ocurre a los linfocitos que son los linfocitos T exhaustos. ¿ya? Que es un concepto bastante interesante que básicamente los leucocitos se vuelven cansados, exhaustos y pierden la capacidad de responder antígeno. Eh, este concepto está muy desarrollado, un concepto bien, bien antiguo que se evalúa en pacientes con infecciones virales crónicas, VIH, virus de la hepatitis. Y claro, estos linfocitos efectores TCD8 que perdían esta capacidad de responder, los pacientes que tenían estas enfermedades tenían mucho mejor pronóstico que las que seguían respondiendo. En el fondo seguían unos linfocitos hiperactivos. Y este grupo, de, esto es el grupo de, 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 en Inglaterra, de, no me acuerdo en este momento el centro, pero ellos en el, publicaron en el año 2015 un estudio donde determinaron que este perfil de linfocitos exhaustos determinaba un muy buen pronóstico en tres enfermedades inmunomediadas: uno, la vasculitis asociada a ANCA, lupus y también, como ven acá abajo, enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, los que tenían este perfil andaban mucho mejor en términos de, de complicaciones y ellos trasladaron esto por supuesto si uno quiere buscar linfocitos TcD8 extraerlo eso es algo muy de mucho trabajo no sería un muy buen marcador aunque predijera bien sería muy difícil de aplicarlo entonces lo que hicieron reclutaron una cohorte de pacientes esto es muy interesante porque son enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa lo reclutaron al diagnóstico 118 en total estos eran adultos y extrajeron estos linfocitos TcD8 y evaluaron la expresión genética y lo que hicieron a través de varias técnicas de, de Machirleni fue eh, seleccionar un total de 17 genes cuya expresión traducía el mismo evento fisiológico de los linfocitos T exhaustos. ¿ya? Y esto lo aplicaron en una cohorte de validación, esto ya mucho más fácil porque era simplemente haciendo una, una PCR de sangre periférica y evaluaron si este marcador podía predecir la, el escalamiento de terapia durante, los primeros, eh, durante el primer y segundo año. Que definieron como escalamiento de terapia, básicamente si, re, si los pacientes respondían a la primera línea de terapia o bien necesitaban ir escalando inmunomoladores biológicos o bien necesitaban cirugía. Y como pueden ver, este fenotipo molecular, que básicamente indicaba los linfocitos T exhaustos, tenía mucho mejor pronóstico y de hecho la mayoría de los pacientes se mantenían sin necesidad de escalar terapia. Esto fue igual tanto para enfermedad de Crohn para colitis ulcerosa y los que no tenían estos linfocitos T exhaustos, este marcador genético de estos linfocitos T exhausto, sí Necesitaba mayor escalamiento de terapia y esto fue independiente de, la, de los parámetros clínicos al inicio y también de la severidad endoscópica. Y de hecho, ellos reportan que la, el riesgo relativo de un paciente que tiene este marcador de progresar en el fondo en temas de, de, de tratamiento fue dos veces para los con Crohn y casi tres veces para los colitis, colitis ulcerosa, con un muy buen valor predictivo negativo. Ahora, esto, la verdad que es algo que ya, ya está acá. De hecho, en Estados Unidos se comercializa este kit que se llama Predicture, que básicamente en una sola muestra de sangre puede evaluar si eh, estos linfocitos, el comportamiento de los linfocitos, está a través de esta expresión genética. Actualmente hay un estudio en Inglaterra, eh, esto es estudio de Cambridge, ahora me acordé, eh, en Inglaterra, donde se está evaluando si al aplicar esto y al determinar la terapia de los pacientes según este marcador, si hay mejores resultados en los pacientes y además se está validando en otra cohorte en Estados Unidos probablemente para buscar la, la aprobación por la FDA. Así que yo creo que es algo que viene y probablemente va a ser una, una nueva clasificación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto de clasificar la IVD-1, IVD-2, va a ser algo, algo bastante revolucionario. Ahora, yendo a lo local, como les decía, nosotros... Eh, estos marcadores se han desarrollado la mayoría en, en Europa, en Estados Unidos. Nosotros actualmente estamos de, desarrollando un proyecto Fondesit, que es un proyecto de, de cuatro años, donde estamos reclutando pacientes que debutan con enfermedad inflamatoria intestinal. La idea es reclutarlo y cuando se sospecha la enfermedad, tomamos muestras de deposiciones, hacemos una colonoscopia, tomamos muestras de biopsia para expresión genética, microbiota. Estamos haciendo, un, alguna, o vamos a hacer algunos análisis en algo que se llama bioreactores, que son unos unas vasijas en el fondo que permiten controlar tanto los nutrientes como la el pH y el oxígeno y permiten cultivar la microbiota. Entonces, nuestro objetivo es ver si la microbiota, la composición o bien la capacidad metabólica de la microbiota puede predecir también el curso de la enfermedad durante el primer año. Entonces vamos a seguir estos pacientes para ver cómo, cómo se comportan según estos marcadores. Así que yo, bueno, desde ya invito a cualquiera que quiera participar, unirse al proyecto, nosotros bienvenidos de, de, de colaborar en, en, en este proyecto. Ahora, muy brevemente, ahora voy a ir un poquito más rápido porque la verdad que el otro tema importante es la predicción de la respuesta a tratamiento, ya, o bien la seguridad de tratamiento como para elegir la mejor terapia para el paciente que es la otra parte de la medicina eh, de precisión. Acá pueden ver cómo el armamentario eh, terapéutico para enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado increíblemente durante los últimos 20 años, mucho más de los 60 años previos al año 2000, y por lo tanto necesitamos herramientas para poder decidir cuál es la mejor terapia. Y esta es la segunda parte, cuál es la mejor terapia para qué paciente. Ahora, aquí el, 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 el escenario no ha sido tan auspicioso como los factores pronósticos, como este predictor que le mostraba. Sabemos que tenemos factores clínicos que determinan, eh, podrían determinar una mejor eficacia de la terapia. De hecho, han aparecido algunos estudios que estos también son análisis post-hoc de estudios eh, clínicos randomizados, donde, donde se han visto qué factores clínicos pueden pre predecir la respuesta a tratamiento. Estos dos ejemplos son ejemplos del Gemini 1 de colitulcerosa y el 2 de, de enfermedad de Crohn, donde se pudo establecer que ciertos factores clínicos que ya conocemos, o sea, la previa exposición anti-TNF, en el caso de la enfermedad de Cron se si cirugía, en el caso de la colitis ulcerosa, la, la duración de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, son predictores de una menor respuesta al tratamiento. Estos se han tratado de poner en ciertas ecuaciones, en ciertos modelos de, de apoyo de, de, en la decisión clínica, y la verdad que son publicaciones interesantes, pero la verdad que distan bastante de, de dar un buen pronóstico. Más que más que pronóstico de la respuesta exacta a un medicamento, son predictores de la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, no nos dicen si mejor usamos una antitenef, si mejor usamos un, una, una, un, una antiintegrina o algún otro medicamento. Ahora, si sí, nosotros también, yendo un poco al presente, usamos actualmente marcadores, sobre todo de la seguridad del tratamiento. Sabemos que pacientes que tienen déficit la, actividad de la TPMT o NUT-15, nosotros no deberíamos dar inmunomoduladores del tipo tiopurínico. ¿ya? Así que también es algo que, que hacemos. Y solamente quiero presentar esto que es bastante interesante porque es un estudio donde se evaluaron eh, factores genéticos que predecían la inmunogenicidad. Y hay, este es un estudio bastante grande. Eh, fueron 1.240 pacientes con enfermedad de Crohn que iniciaban terapia con antitenef, adalimumab o infliximab, con o sin inmunomodulador. Estos pacientes se siguieron durante un año casi todo y algunos se extendió tres años y se fueron evaluando los anticuerpos, antidroga que se desarrollaban. Y lo que pudieron establecer después de hacer un GWAS es que había un solo polimorfismo que está asociado al complejo mayor de histocompatibilidad, este que se llama hla de QA105 que aumentaba el doble el riesgo de tener una eh, de desarrollar anticuerpos. Se demostró que en el caso de Adalimumab y Infliximab él era un buen predictor donde se doblaba el riesgo con ambas drogas pero aún así, en este estudio, eh, Infliximab tuvo más riesgo de inmunogenicidad que Adalimumab, y por supuesto, la asociación de inmunomodulador bajaba el riesgo de inmunogenicidad. Y así pudieron establecer dos grupos bastante diametralmente opuestos. Uno, que eran los que recibían monoterapia con Infliximab y que tenían este marcador positivo, que 92% desarrollaba anticuerpos al año, versus los que inician Adalimumab. Comboterapia, o sea, asociado a un inmunomodulador, sin este marcador solamente 10%. Por supuesto, hay varios rangos intermedios, eh, pero es un marcador bastante interesante en el fondo de, de, de inmunogenicidad. Esto también está actualmente comercializable, no, no sé si aquí en Chile, pero por lo menos en Estados Unidos sí se comercializa y es posible medirlo en los pacientes. Ahora, nuevamente, esto solamente ha sido desarrollado en pacientes de, de, de ascendencia europea, así que no tenemos datos de acá eh, locales o de, o de Latinoamérica. Ahora, simplemente voy a mencionar ciertos trabajos que, o, o, o avances que se están haciendo en esto. Como les decía, los marcadores que tenemos, sobre todo ahora clínicos, son más que nada marcadores de la severidad de la enfermedad y por lo tanto menor tasa de respuesta. Pero hay varios intentos de buscar perfiles de, 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 de expresión de la célula inmune, ciertos citoquinas, expresión de ciertos citoquinas que son eh, objetivos de estas drogas, eh, polimorfismo de eso, de los genes que codifican, también factores genéticos que nos logren predecir qué droga es la mejor para qué paciente. ¿Ya? Pero eso la verdad que hay mucha eh, incertidumbre aún. En el caso de la microbiota me hubiera gustado hablar mucho más de esto, pero la verdad que no se ha encontrado ningún factor que la verdad logre predecir exactamente la respuesta al tratamiento. Hay un estudio con Bedolizumab donde algunas bacterias que están acá predecían mejor el, el, el riesgo de, 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 o la posibilidad de, de respuesta, pero no es un marcador que esté totalmente validado. Así que mensajes para la casa de, de esta presentación. Me gustaría destacar que existe la necesidad de, de mejores biomarcadores que nos permitan optimizar el manejo de los pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal, tanto en el curso desde el diagnóstico, la respuesta a tratamientos, tratamiento específico y también, por supuesto, la monitorización. Se ha logrado importante avance. Yo creo que esto del Predicture es, una, es, es básicamente una revolución. El primer biomarcador que está eh, avalado y validado para eh, predicción del pronóstico así que yo creo que ya hay avances bastante importantes pero aún teníamos desafío importante en tratar de definir fenotipos más que clínicos fenotipos moleculares o biológicos que nos permitan mejorar el, el, el tratamiento en los pacientes así que eso ha sido la presentación muchas gracias y feliz de responder cualquier pregunta gracias. Perdón, antes de, la, de las preguntas, solamente quisiera destacar un aviso que me dio la, la doctora Tamara Pérez por esta reunión, eh, este simposio del mar, que se va a realizar el martes 17 de octubre eh, a las 18 horas en la Clínica San Carlos. Hay dos invitados de, de, de primer nivel: el doctor Eduardo Villablanca, eh, un investigador chileno que trabaja en Karolinska y que tiene un. un, un, un un largo bagaje en, en, en investigación en enfermedad inflamatoria intestinal, en varios aspectos de ella, y también la doctora Malión eh, Bustamante, de la Universidad de Chile, quien está trabajando fuertemente, y es psiquiatra, pero trabaja fuertemente en aspectos genéticos de, de enfermedades complejas, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que están todos cordialmente invitados a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias Cristian, muy interesante, la verdad que es como el sueño de todos los clínicos, mm. encontrar una molécula, un examen, algo que nos ayude en la toma de decisiones, ya sea en la etapa inicial, predecir la evolución, qué paciente va a responder a esta terapia y no a la otra y no a esta cosa como escalonada que vamos haciendo un poco sabiendo que cada peldaño de eso hay un porcentaje de pérdida de respuesta, mm. de falla o riesgos incluso muy interesante algunos trabajos que mostraste de eso, de incluso riesgo de toxicidad y todo, entonces eh, es muy interesante que hay mucho más que una simple calprotectina parece que Exacto. fuera el biomarcador eh, no sé ¿cómo lo ves tú? ¿tú crees que, que, que esto va a avanzar por el lado de los marcadores genéticos o crees que, que otro tipo de marcadores de, de inflamación ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú un poco mirando hacia futuro por donde ha ido la, la investigación actual de de futuros biomarcadores, microbiota aparece todavía poco, pero ¿crees que haya un espacio por ahí? Mm. Sí, yo creo que el gran problema de la de la microbiota es la gran variabilidad que existe entre individuos, donde cuesta mucho encontrar una, una señal que que la verdad que sea consistente entre diferentes eh, enfermo en el fondo entre diferentes pacientes y que logre en el fondo consistentemente predecir algo. Realmente pasa con los estudios de microbiota que uno encuentra una señal muy potente en una cohorte, lo busca en la otra y casi no existe. O sea, puede variar tanto como eso. Por ejemplo, en, en el caso de la microbiota pueden haber pacientes que tengan 90% de Firmicutes, que es un nivel bastante, taxonómico bastante alto, versus otros que tienen 10%. Entonces es, es muy difícil encontrar proyectores. Yo creo que en el tema de la microbiota más va por el tema de función de la microbiota más que la composición. ¿ya? La función ha demostrado que es algo mucho más estable, mucho más consistente entre los individuos, y por eso en este proyecto FONDECYT nuestra idea es principalmente buscar si si lo, la producción de ácidos grasos de cadena corta y de ácidos biliares, nos focalizamos en esos dos eh, metabolitos, puede predecir el curso de la enfermedad. Yo creo que tengo mucha más fe en la, en la función de la microbiota que en la, que en la composición. Ahora, con respecto a otros parámetros, creo que de los más prometedores son la expresión genética. Eh, la expresión genética, como mostré, a nivel del ilion logra predecir bastante bien, pero además es muy extraordinario que esto, además, encontrar una expresión genética en sangre periférica. Así que la, en general la, la expresión genética lo bueno es que habla tanto de la genética del individuo, pero también como la respuesta al ambiente de esa genética. Así que yo creo, yo, yo creo que por ahí va, va, va la respuesta a estos biomarcadores. Una pregunta de alguien que te tomó mucha atención, la doctora Calderón, te pregunta, bueno, te da la gracias por la excelente presentación. En relación al, al HLA, dice, de Coa 5, ¿te parece que estos pacientes se justificaría dejarle a satioprina a todos? Porque parece que hay un estudio del Grupo Español que no mostró los mismos resultados. Muy buen comentario, sí. E efectivamente, eh, no me alargué más, pero eh, hay un metanálisis, de hecho, de esto. Hay, hay varias poblaciones, estudio europeo, que se han aplicado eh, buscando la, el rendimiento de este marcador, del HLA, para predecir inmunogenicidad. Y de hecho, ellos de, mostraron que en los estudios donde uno tiene una, un manejo proactivo de los biológicos, de los anti-TNF, o sea, uno se preocupa de medir los niveles, de optimizarlos, subir la dosis, si está muy bajo, no era un predictor. O sea, de ahí eh, la importancia que probablemente la genética tiene un rol. Pero sigue siendo la farmacocinética de los medicamentos, de los anti sobre todo los que determinan la, la inmunogenicidad. Así que yo creo que un buen marcador eh, nos podría ayudar en ciertos aspectos, pero probablemente si nosotros tenemos una actitud proactiva, eso sea tan bueno como usar un inmunomodulador. ¿ya? Eh, están las dos opciones, están las dos opciones. Pero yo creo que es una herramienta interesante y podría ser útil. Aparte de, de la genética, bueno, hay muchos que estamos escuchando que no sabemos detalle esto. Hay una gran diferencia, parece, entre determinar expresión génica que genes. Y mirando la audiencia no puedo dejar de recordar que hace algunos ya, no sé, 14, 15 años, no Ajá. sé, vimos una, una publicación de NOT2, ¿cierto?, como predictor de riesgo de cirugía. Esas eran genes, ¿cierto?, como sí, moléculas sí. grandes. Y la doctora Figueroa, que está por ahí, también participó de, de un consorcio europeo, sí. también tratando de encontrar estos marcadores múltiples. Así que, por favor, si ambos nos pueden hacer algún comentario, cómo lo ven en relación a lo actual, cómo ha ido evolucionando. Se ha ido complejizando, gracias por la pregunta, Jaime. Se ha ido complejizando porque, como decía ahí Cristian, ya la cantidad de genes, polimorfismo, variantes que te aumentan el riesgo, te protegen, ya es inconmensurable, ya uno pierde eh, la cuenta. Pero sí el gen más consistentemente asociado a la enfermedad de Crohn indudablemente que es hasta ahora el not2 de acuerdo del cromosoma 16. Y que condiciona este peor pronóstico y condiciona además este fenotipo especialmente fibrostenosante y que además te lleva a una enfermedad más grave que requiere cirugía. Por lo tanto, en ese sentido y se analiza periféricamente como un marcador si está presente o no alguna de las variantes. La más importante es la que mencionaba ahí, Cristian, que son cuando queda truncada la proteína, el frame mutation de la Not2. Que, y en ese sentido, esta indudablemente que es la más potente te confiere más riesgo. Ahora, cuando cada vez le meten más factores a tu análisis multivariado, muchas veces se pierden los dos, pero eh, es muy consistente y que cuando vas tú a los grandes puntos más importantes, siempre aparece y ahí tú nos mostraba. Entonces, todavía un factor es uno más, un jugador importante a mí me parece, pero indudablemente que no explica... Eh, todo lo que significa las complicaciones y cuando se sopesa el, el, el peso del factor genético, este puede parar la enfermedad de Crohn dependiendo de las poblaciones, pero especialmente en la que más conocemos, que es la caucásica, pudiera responder entre el 20 a 30% los factores genéticos de lo que es la prevalencia, la aparición y el compromiso ahí de mal pronóstico. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Es súper interesante y, y siempre se agradece un poco como volver a, a esto de las ciencias básicas. Como que cada cierto rato yo creo que es bueno darle una vuelta a este tema porque hay es fascinante lo que uno puede encontrar en, en esta área. Entonces, eh, quería preguntarte cómo, cómo ves tú en, con respecto a esto y los factores ambientales, porque en el fondo estamos nosotros en un, en un ambiente, en, en los países nuestros, que estamos viendo el boom del crecimiento de las enfermedades inflamatorias intestinales ¿cierto? Eh, asum asumimos que están los factores ambientales involucrados eh, ¿cómo, qué o sea, ¿cómo se, se encuentran estos dos mundos? Uh -huh. el factor ambiental con, con el factor genético ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿para dónde va esa, 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 esa conversación entre ambos mundos y cómo uno puede buscar un marcador que pudiera evaluar ambas cosas digamos, uh -huh. ambas áreas Sí, muy interesante pregunta la, la, y, y, y comentario eh, la verdad, que hay una, una. Por lo menos en la parte genética, si pudiera hablar primero, eh, se ha visto que los factores que, genéticos que determinan susceptibilidad para la enfermedad no necesariamente son los mismos factores que determinan la gravedad de la enfermedad. ¿ya? Eh, se han hecho algunos, algunos GWAS de, de, de factores que, que predicen la. la el riesgo de, de progresión de la enfermedad y la verdad que no se encuentra en ninguno de los polimorfismos que determinan susceptibilidad, ya que ya son aproximadamente 250, y aún así no, no, no se asocian a esto. Entonces, probablemente hayan dos cosas diferentes, dos mundos diferentes, como dices tú, que uno sea la susceptibilidad, y ahí probablemente los factores ambientales son extremadamente importantes. Ahí mencioné las la charlas que va a dar el doctor Ken él ellos han, han analizado todos los factores ambientales, genéticos, microbianos, que determinan la susceptibilidad de la enfermedad, pero de hecho son es eh, muy diferente a los que los que provocan, los que determinan el pronóstico. ¿ya? De hecho, ya solamente hablando de la microbiota, la microbiota que determina la susceptibilidad es diferente a lo que se produce cuando ya el paciente está enfermo. ¿ya? Probablemente hay muchos factores confundentes, sobre todo la inflamación que produce, per se, un cambio en la microbiota. Entonces, parece que son dos mundos diferentes. Uno es la susceptibilidad y el otro es el, el pronóstico. Así que en, el, en la susceptibilidad sí los factores ambientales son bien importantes. Creo que en, en el otro no conocemos tanto manuel. gracias, cristian, por la, por la charla muy, muy buena. y lo que me llamó la atención, es este concepto del linfocito, esté cansado, exhausto, eh, y dado uh -huh. que tú comentabas que parece quedar muy activado frente a una infección crónica, uh -huh. Eh, ¿Se sabe algo qué ha pasado con el COVID? Porque eventualmente a lo mejor eso pudiera de alguna manera modular o cambiar la curva de lo que va a pasar eh, en los próximos años respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, dado lo que tú nos comentaste. ¿Qué, qué sabes al respecto? ¿Habrá algún estudio? No sé. Yo no conozco personalmente ningún estudio, pero, pero sí definitivamente eh, conocemos ciertos pacientes de este long COVID que, que se determina y yo creo que está por verse lo, los efectos que van a haber en el, en el tiempo. Ahora creo que eso va a ser confundido con muchos de los factores ambientales. De, sabemos que detrás de esto está la teoría de la higiene. ¿ya? Creo que nos volvimos mucho más higiénicos de lo que éramos antes, mucho más alcohol, gel, etcétera Que también va a ser difícil interpretar eso porque hubo muchos cambios en, en, la, en, en las infecciones, varias que teníamos, la exposición, antígenos. Así que yo creo que podría tener un rol, pero va a ser, va, vamos a tener que tener harto cuidado de corregir por factores confundentes que pudieran también determinar, no sé, tal vez un aumento de la, de, de la, de la incidencia que se piensa que podría existir. Eh, el doctor Pizarro hace un comentario acerca de, de lo que ha costado conseguir biomarcadores, mm. siendo la calprotectina probablemente lo que tenemos más cercano, la, la, la pelea que ha significado incorporar los centros y que ya desde el año pasado gracias a un poquito de presión de los pacientes más que nada se consiguió que tenga código FONASA, Exacto. o sea está bastante más, más accesible y en, en ese escenario en el mundo ideal tú cuáles serían tus indicaciones precisas de lo que tenemos obviamente que es la calprotectina de, de ¿en qué momento le das valor por ejemplo a veces siempre discutimos para qué le pidieron una calprotectina basal si obvio que va a estar alta o para qué le hicieron a los tres meses si si está mejor el paciente ¿Qué con, ¿Con cuáles indicaciones más o menos te, te irías quedando? Mm. Sí, yo creo que cada vez tenemos más, más evidencia que, que la, la, la mejoría clínica, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, no es suficiente. Y, y la verdad que el STRAIGHT-2 demuestra que estos, estos objetivos a corto plazo, que son precisamente dos o tres meses después del inicio de la terapia, eh, son predictores de, 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 del curso de la enfermedad. O sea, uno, claro, si uno a los dos o tres meses con una terapia todavía tiene una calprotectina de mil, en el fondo claramente es porque algo está pasando. Eh, así que yo creo que cada vez, mi tendencia, yo creo que la, la, la mayoría es ser más proactivo, ya eh, tratar de ajustar la terapia. Lo otro que también va en cuanto a la proactividad, que también se podría considerar un marcador, es la medición de niveles del medicamento. También uno de los marcadores más importantes es la respuesta a, a las 52 semanas es los niveles de, de anti-TNF, en ese caso particularmente a las, a las 14 semanas. O sea, eh, yo creo que todo tiene que ir a, a una, una actitud más, más proactiva basándose en niveles, en marca, biomarcadores y no solamente la, la, la parte clínica. Lo, lo de la calprotectina basal, la verdad que también hay ciertos datos que el, la cuánto baja la calprotectina comparado con el basal también por, podría ser un predictor. Pero yo, yo encuentro un valor en, en la calprotectina tomada precozmente y, y, y para ajustar terapia, así que estoy de acuerdo. Sí, también pregunta ahí Gonzalo, si, si ve el, que se algún biomarcador potente como de práctica clínica, o sea, tipo calprotectina, si hay algo así como que se vea promisorio a, a tiempo. O ¿Para, sea, bueno, para eh, monitorización? Me imagino que sí, sí, sí. O sea, sí. monitorización, lo, algo que, que tenemos que... No sé si considerarlo un biomarcador, o sea, podría entrar en el concepto, ya que es bastante amplio al, al definirlo como una característica. Pero claramente, por ejemplo, la curación mucosa claro, se ha ido corriendo la, la, la barrera desde una curación endoscópica hasta la curación histológica, y que claramente eh, determina mejores, mejores resultados. Eh, nos, yo me tocó en el fondo participar en un... hacer un trabajo en, en, en Canadá donde se, evaluamos la expresión genética también, la, 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 la expresión de los genes en la mucosa a nivel del recto sigmoide en pacientes que estaban en remisión eh, endoscópica y comparamos cuál era la expresión en pacientes que tenían actividad histológica versus los que estaban en remisión. Cuando vimos la, la, la expresión de genes en pacientes que tenían solamente aumento de, lo, de, lo, de los neutrófilos, se veía que hay muchos eh, genes sobre regulados que tienen que ver con el cáncer de colon, que tienen que ver con la actividad de la enfermedad, con reclutamiento de neutrófilos, con respuesta a microorganismos que la verdad que están todos activados. Entonces, probablemente también vayamos a un futuro donde haya otros marcadores. Se han hecho incluso a veces, eh, en, eh, hay un estudio donde se evaluó el RNA mensajero en deposiciones para ver la, la respuesta en el fondo a... Al tratamiento, así que claro, también no toqué el tema de monitorización, pero también podría ir a ciertos marcadores que pudieran ser mucho más potentes, a lo mejor incluso para determinar qué pacientes podríamos suspender la terapia y que tengan mejores resultados. Que también es, es otra ambición, que también está dentro de lo, de lo que quieren los pacientes, saber quién podemos en algún momento suspender la terapia. Así que... fuimos testigos de primer persona que escucho mencionar la curación génica de la mucosa, ¿Eh? así que ¿Cómo? lo vamos a recordar en el futuro. ¿Eh? Manuel, ¿tenía otra pregunta, parece en esa línea, eh, y siempre lo, lo discutimos con, con los becados, pero quiero tu proyección respecto al punto de corte de la calprotectina. Eh, en, en el escenario, en los tiempos, distinto uno, lo que vas buscando a, a lo largo del tiempo, es al inicio uh, o después, porque se ha ido cada vez como eh, bajando el punto de corte, sí. Pero los grandes trabajos, como el STRAY y otro, y los que nos presentan los becados, cuando tú vas, si cambian los puntos de corte, igual puntos de corte los clásicos, 250, 200, siguen siendo muchas veces más potentes que incluso 100, 150 o, o, o 50. Entonces, quería tu proyección ahí respecto a un mensaje respecto al punto de corte. Y lo otro, si sí hay diferencia entre una marca de las empresa que genera los kits. Eh, ¿O tú dirías que son bastante robustos, no encuentras que haya mucha diferencia entre uno y otro, un poco tu proyección respecto a la calprotectina? Sí, efectivamente hay, hay ciertas variaciones, por eso en general es difícil establecer un punto de corte único. En el fondo generalmente se establecen como rangos 100, 150, 250, 200. Ahora, yo creo que estos marcadores van a depender de quién es lo que estemos esperando nosotros eh, lograr. ¿Ya? También va en relación al objetivo. El, la, la calprotectina es un buen marcador de, de curación, incluso histológica. ¿ya? Entonces, probablemente cuando tengamos mejores medicamentos, más potentes, más seguros y que logren, en el fondo, curar la mucosa completamente, incluso curación histológica, vamos a pedirle más a la, a la calprotectina o el marcador que sea que tengamos, eh, vamos a ser más ambiciosos y probablemente incluso normalizarla en algún momento. Cuando logremos la curación génica como. Como decía Jaime, Así, ya, como lo destacó Jaime. <laughs> Por aquí hay una última pregunta. El doctor Gutiérrez, no sé qué opinas tú, Pero te pregunta si considera la vitamina D en enfermedad de inflamatoria como predictor o más allá de predictor de inflamación de, de, de la mucosa. ...así como en el colangitis primaria... dice como ejemplo que pudiera ser como un predictor de, de Sí, yo creo que acá tenemos el experto en eso... ...el doctor Manuel Álvarez que también en un fondo... ...es de precisamente para, para elucidar los efectos de la vitamina D. No sé si tú Manuel quieres responder ahí esa pregunta. No, adelante por favor. Eh, es una noticia en desarrollo... ...una noticia en desarrollo y por lo tanto nosotros creemos... ...que el tener una vitamina D normal... ...o incluso la proyección más allá de lo normal pudiera de alguna manera mantener el sistema inmune más bien dentro de un set no hiperactivo. Eh, y, y esto puede tener varias implicaciones, no solo en la microbiota, sino también en, en los mismos mecanismos inmunes, como en mantener adecuadamente las barreras, la barrera tanto hacia el lumen epitelial como la barrera hacia la cara interna, el endotelio. Entonces, ahí estamos desarrollando esos proyectos, pero a nosotros nos parece que mantener una vitamina D en buen nivel siempre es saludable. Así que uh -huh. a tomar sol, pero no en las horas de mucha radiación ultravioleta. Acaba de llegar la pregunta que esperábamos del doctor Ibañez. Ah, por supuesto. <laughs> no, Un poco que lo, lo mencionaste un poco en la charla, pero el, eh, si puedes insistir un poco en el tema de marcadores predictores que anticipan al debut de la enfermedad inflamatoria intestinal, en especial en familiares de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y obviamente también lo mencionaste el aporte de la gente de Sina en el tema. Sí, el, 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 para, para el inicio de la enfermedad, la verdad que hay, hay marcadores bien interesantes. Eh, hace poco fue publicado una de, la, eh, de las partes del, del GEMP que tiene que ver con la microbiota. Eh, hay un microorganismo que obviamente apareció, porque aparece siempre en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el fecalibacterium prausnitzii. Eh, de hecho, la, la, la ausencia de este más, más otro microorganismo, o sea, esto es difícil que sea una bacteria, pero un conjunto de microorganismos donde además está fecal la bacteria eh, eh son predictores del desarrollo de la enfermedad. ¿ya? E incluso, eh, en general, los modelos que ellos han usado han corregido por ciertos factores confundentes. Por ejemplo, el hecho de tener familiares, eh, factores como la carpetectina basal, eh, el, el riesgo genético también, ellos calcularon los uh, Polygenic Risk Score, así que incluyen este factor genético y por sobre todo eso hay ciertos factores de la microbiota que logran predecir la, el, el, el curso, de, o sea, la aparición de la enfermedad. Por supuesto, hay un análisis especial de este proyecto que, de nuevo, el doctor Ken Credituro va a hablar en las charlas, pero están los multiplex, que son aquellas familias que hay muchas en Canadá donde hay más de un miembro eh, familiar eh, con enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, y, y son eh, un grupo de donde el análisis, sobre todo genético, es bastante interesante. Así que probablemente ahí van a escuchar muchos más detalles sobre eso agradecerle a Cristian, que realmente fue súper interesante. Hace rato que hacía falta conectar un poco las ciencias básicas con la clínica y con el, lo que se nos viene, con el, con el futuro, tener más herramientas sí. para ayudar a nuestros pacientes. Así que agradecerle a Cristian y dejarlos súper invitados a lo que se nos viene, que es el Panamericano, donde para los que nos gusta enfermedad inflamatoria vamos a tener muchas actividades, incluyendo un curso pre-congreso. Eh, y lo otro que si se inscribe en esta semana, antes del no sé 28 de septiembre, creo que sube el precio de la inscripción. Así que llame ya. <risa> <risa> <Ahora> <risa> y, y habrán excelentes invitados, se van a tocar todos estos temas en todas las áreas de la enfermedad inflamatoria y por supuesto en el resto de la gastroenterología. Así que nos vemos en el SPET. ¿Mm? Chao. Muchas gracias.